No sé, esperaba que el cielo fuera morado o algo así. No te creas todo lo que veas en Internet. ¿Y por qué eres tú un experto? Por los archivos Shaolin. Estudié sobre el mundo exterior. Eso no sustituye la experiencia. ¿Y por qué eres tú nuestra líder? Chicos, centrémonos en la misión. Li Mei debe haber dicho la verdad. Una invasión violaría los acuerdos de Reiko. Como si los del mundo exterior fueran de fiar. Si el mundo exterior es nuestro aliado, ¿por qué no nos ayudaron en la Guerra del Infierno? Contra Quan Chi y su equipo de... ¿Retornados? ¿Como el padre de Jackie? Capullo. No es una alianza. Es un pacto de no agresión. El mundo exterior no es nuestro aliado. Algo que deberías afirmar con más sutileza, dado tu entorno. Ahora decid a qué venís. He incluido una razón para que no os matemos. Te percibo. Tú no eres del mundo exterior. Soy de la Tierra, igual que tú. Pero mi cliente Kotal Kahn es del mundo exterior. Así que ahora soy del mundo exterior. ¿Qué hacéis aquí? Somos emisarios. Tenemos que hablar con Kotal Kahn. Mira, el sello oficial de Raiden. Puedo comprar uno de esos en aquel puesto de allí. Mira, puedes arrestarnos e incluso matarnos. Pero si lo que decimos es verdad, seguro que te rebajan la paga. O algo peor. Llévanos ante el Kahn y le diré que nos derrotaste. Tal vez te pague más. No puedes perder. Seguidme. En estos tiempos de guerra, se nos exige que veamos cualquier recurso como un arma que nuestro emperador puede usar a su discreción. Tomar algo sin su permiso es robar de la misma mano de Kotal Kahn. Por tanto, al haber sido hallado culpable de robo, serás ejecutado. Tenía hambre. Tu sentencia se llevará a cabo inmediatamente. ¿Muerte? ¿Por un hurto? No olvides dónde estás. ¿Jin? ¡Vamos! Sabía que no debía escucharos. ¿Una lección de confianza? De un mercenario. Aquí va otra oportunidad de aprender. Arma es el mejor arma. Aprendo rápido. Vamos a jugar, Thor. No podías pedir
conseguir un pony como las demás chicas? Los archivos no mencionaban simbiontes. Me gustaría saber más de ti. Qué pena que estés loca. ¿Estáis bien? ¿Los habitantes de la Tierra? Esta debe aprender más de vuestras técnicas diplomáticas. Hemos venido a ver a Kotal Kahn, la General Blaze. Interferís en los asuntos exteriores. El castigo es la muerte. ¿Esto me suena de algo? Pero, puesto que cumplimos los acuerdos de Reiko, consultaremos al emperador. Esperadlo aquí. ¿Vas a aprovechar esta ocasión para decirnos en qué pensabas? Es como para preguntarse por qué arriesgarse a una guerra entre reinos por un ladrón de pan. Porque no todos los ladrones son incorregibles.
tiene un valor más sentimental que monetario. De todas formas, preferiría que no lo robaras. Es una herencia. No tenían que habértela dado. Tu familia me honró con este recuerdo de tu primo Lao, tras su muerte. ¡Que tú causaste! Le hiciste luchar con Shao Kahn y te quedaste mirando mientras ese cerdo le partía el cuello. Te estás pasando, Kun Jin. No, no lo suficiente. Déjame ir. ¿Sangre de Kung Lao? ¿Descendiente del gran Kung Lao? Un vulgar ladrón. Creías que podías entrar tranquilamente a mi templo y salir otra vez sin mi complicidad. ¿Querías que te atacara? ¿Por qué? Para liberar tu cólera y que fueras receptivo a la razón. Y hacerme sentir como basura. El odio hacia ti mismo ha sido siempre una parte deplorable de tu carácter. Existe una senda más luminosa. Una que hará honor realmente a tus antepasados. Una que es digna de ti. Ve a la Academia Kushi. Únete a los Shaolin, como hizo antes Kung Lao. No puedo. No me aceptarán. A ellos solo les interesa lo que hay en tu corazón. Y no a quien desea. Es tarde para mí. Nunca es demasiado tarde, Kun Jin. Vuestras noticias sobre refugiados me preocupan. No sabía nada de su éxodo hacia la Tierra. Lo que sé es esto. No he invitado a nadie de la Tierra. Y desde luego a nadie que impida ejecutar la justicia. ¿Cómo puedo saber que no sois aliados de Milena? Quizás su nuevo poder le ha proporcionado nuevos amigos. ¿Amigos? No. No, ni siquiera estamos seguros de que tenga el amuleto de Shinnok. ¿Ella está usando el amuleto de Shinnok contra mí? El mismo objeto que la Tierra juró tener seguro y custodiado. ¿Sin ofrecer al mundo exterior participación alguna? Nos atacaban a nosotros, no al mundo exterior. Kotal Kahn, el fuego que quema el sol. Estamos aquí porque compartimos tu preocupación por el objeto perdido. No tenemos malas intenciones. Al menos un habitante de la Tierra tiene el don de la palabra. Pero recuerdo un dicho de la Tierra. Hay más honor entre ladrones que entre diplomáticos. Tuve la suerte de ser ambas cosas, emperador. Pero estoy diciendo la verdad. Eres aliado de Milena. Se cumplirá tu sentencia. Kotal Kahn, por la ley del mundo exterior, invoco el derecho a defenderme en combate. ¿Qué? ¿Vas a batirte en duelo? Para
para absolvernos de las acusaciones. Negarse a esta petición es una deshonra para el acusador. Sabes mucho del mundo exterior. Debes saberlo. El duelo es a muerte. No has ganado nada. Apenas unos segundos para tomar aliento. Contra vosotros se han retirado. Proclamo que la Tierra no desea ningún daño al mundo exterior. Ahora mátame. Acaba con esto. No irás a... En lugar de tu vida, reclamo tus servicios. Si Milena tiene el amuleto, podremos quitárselo con más facilidad juntos. Emperador, no podemos fiarnos. Deborah, ¿acaso no ves que estoy en deuda con ellos? Nos honras, Kotal Kahn. Nuestra gratitud es extensa como el océano. Hablaré con la General Blade. Le contaré nuestro arreglo.